Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de Road 96. Vamos a continuar, episodio 5, ¿vale? Nunca te rindas. La frontera es un lugar peligroso, es mejor prepararse antes de llegar. Bien, habíamos conocido a John con este nuevo niño, quiero decir, con este nuevo adolescente. Y nos habíamos descubierto que es el líder de la brigada, ¿vale? O sea, descubrimiento del puto siglo. Y creo que nos habían recogido Stan y Mitch. A view to a kill. Bueno, sí, nos habían recogido. Gracias por el viaje, la moto genial. Hey, kid. On your travels, have you met a woman named Sonia? Of course. No lo sé. You know if you had. She's only the Vamos. Flower in all of Petria. ¿Me la juego? Sharp as a tack. ¡Ay! But now, some troubling news. Sonia is in danger. ¡Mira para la carretera! Me preocupa. Someone wants to end sweet Sonia's life. Jarrod. Our plan is to stop this would-be killer. Before they kill Sonia. Yeah, before. ¿Sabéis algo sobre el asesino? This psycho is a taxi driver. What we know is this creep plans to attack Sonia at the border. Parece que sabéis mucho. Yeah, we do. And on a variety of subjects. Taxi driver? That would make sense. What doesn't stand is why the kid's in the sidecar. ¿Por qué no? It being in the shape it is. ¿Habéis viajado en moto de sidecar alguna vez? Tiene que estar guapo, ¿no? ¿Qué hay de malo con el sidecar? You've gone and scared the kid, Mitch. Yeah, didn't I? Oh, shoot. Ask us a question if you'd like. Could take your mind off your fear. Vale, veo mucho control de seguridad. Seems that way, don't it? Riding. No tengo miedo, encontraré cómo cruzar. Lo veo un desperdicio de dinero público. Proud to say, Mitch and I ain't never paid a tax. No, Stan and I don't pay taxes. Proudly. ¿Tenéis claro que el sidecar seguro? Voy, ya sabes, morir. Probably not. Long as you lean into the turns. Qué guapo el paisaje. Me inclinaré las curvas, no quiero inclinarme. Vale, me inclinaré. Just move left and right. Give it a whirl. ¡Coño! Ah, pero que muevo la moto. Ha sido horrible. That's nothing. Get on up here, little buddy. Don't be scared. Vamos a ello de ninguna manera. Go on, then. Escalar. What do you think, kid? Yeah, what do you think? Fantástico, no quiero morir. Están locos de cojones. Es ese Jarrod, Bueno, puede ser, o no. ¡Qué guapo! Buen gameplay, ¿no? ¡Oh, Dios! ¿Y si me estampo, qué? ¡Dios! ¿Cómo lo vivo, coño? Joder. Pero chaval. Me he dado ahí, ¿eh? O sea, no había ni un solo coche cuando me están hablando. Y ahora hay 500. Bueno, ¿dónde está el taxi, coño?
Ya está, ¿no? The taxi stopped. Could be a trap. Show this driver the beast, Mitch. With pleasure. Es él, es Jarrod. Here we go. This ought to be good. Le va a disparar. So, kid, did you get a look at the driver? Le va a disparar seguro. Tipo grande sin pelo, tipo delgado con sombrero. That's my recollection too. Wait until Mitch. Has descubierto cómo es. ¿Qué ha pasado? Why is he coming back? Oh, nice person. People like that don't deserve engine trouble. ¿Le ayuda a reparar el motor? He's leaving. That wasn't the would-be killer, Stan. Way too nice. You let Sonia's would-be killer go, Mitch. I did not. Besides, I didn't see you get off the bike. You were scared. I was not scared. Ninguno te ha cagado de miedo. Has dejado al asesino suelto. Maybe. But hey, let's look on the bright side. We're getting closer. We are. We almost got that psycho this time. Stan and Mitch! What do you want to do now, little fella? Me bajo y voy andando. ¿Os importa llevarme más lejos? Of course not. Que me lleve más lejos, tío, porque tengo muy poca energía. Bueno, que me va a llevar hasta la frontera. Vaya pedazo de viaje en moto. ¿Cuántos kilómetros? Hemos hecho 900 kilómetros en moto. Eso es mucho, ¿eh? Menos mal que es un videojuego. Eso es muchísimo. Estamos ya por la mitad del juego, ¿eh? Fijaos los porcentajes de los personajes. Qué buen juego, ¿eh? Me gusta mucho, tío. Dos de energía he perdido. Pero ¿cómo voy a recuperar energía? Necesito descansar o tomar cosas, ¿eh? ¿Dónde me han dejado? Me hay una gasolinera o algo ahí, ¿no? Ay, pica el ojo. Ay, perdón, pica el ojo. Suspicious Minds. Ah, vale, un motel. Llamar a casa. Uf, que no puedo llamar a casa si no tomo algo antes, ¿eh? Porque como la lata me cueste $6, no tengo dinero para eso. Aquí voy a poder robar un coche seguro. ¿Puedo buscar la basura? ¿No hay nada? Comida podrida. Bueno. Algo es algo, ¿sabes? Esta habitación está en reformas. ¿Seguro que pone eso solo? Yo veo muchas letras ahí. Grabatear no, allá no. Out of order. No puedo abrir nada aquí, tío. No puedo interactuar con nada. ¡Eh! Escucho como burbujear algo, ¿no? 35362. El número de teléfono es de un tal Robert. Robert. Me encanta la música de este juego, te lo juro, tío. Te lo prometo, me gusta mucho la música. ¿Llamamos a casa? Me llamo a casa, eh. Me la juego, gastando ese dólar. ¿Agente de policía? ¿Quién es?
come home immediately or your parents will be arrested. Que te den. We'll catch you, you know. Sooner or later, we'll catch you. Joder, puta. Hay gente arriba. Pero necesito comer algo, tío. Hay alguien ahí atrapado, ¿eh? ¿Pero eso es aquí o es debajo? Hay alguien ahí atrapado, ¿eh? Buenas tardes. ¿No puedo hablar con él? No. Can I help you? Cállate. Oh no, she's back. Está de vuelta. Just act cool, okay? ¿Quién está de vuelta? Me faltan tres casetes nada más. Me encanta esta música, tío. Me encanta esta música. The road is my home. ¿Qué? Sorry to interrupt. Mind if I have a funny word with you, kid? ¿Cómo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Tiene problemas? I'll explain everything in my room. Ojo. How is it looking, Fanny? Almost ready. ¿Qué quieres de mí? I'm on the trail of the brigade transmitter. Oh. Heard about it? ¿Transmisor? The brigades have a transmitter they're using to broadcast anti-Tyrak propaganda. Naturally, it's highly illegal. These guys are terrorists, you know? ¿Y qué? What about the attack in 86? Look, I believe the person moving it frequents this motel. In fact, I think he or she was here last Sunday. ¿Quieres que pregunte a los huéspedes? ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo? Good question. The guests here don't talk to cops. Truth is, I think some of them are brigades. ¿Qué huéspedes? ¿Y si lo fueran? Then, at the very least, they're aiding and abetting terrorists. No sé. Look, there's a little money in it for you if you help me. I know you could use it. Now, come on. Everything you need is on the wall. Take no, un puzzle, no. Here's how it's gonna work. Those are sketches of the perp we think is moving the transmitter. Talk to the guests and scribble out the ones that don't match. Come back when you've narrowed them down. Got it? No, no me he enterado. ¿Y si me quedo aquí? ¡Oh! ¿Temazo? Look, it's easy. Just don't screw it up. Got any more questions before we begin? Anything at all? ¿Crees que las brigadas son terroristas? ¿Qué opinas sobre las protestas? They don't bother me unless it gets violent. Creo en el sistema electoral. Well, make sure you get registered. Okay, let's get going.
Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cómo? ¿Pero cómo miro yo el reto? Vamos a robar aquí, ¿no? Cartel de defensa de los colectivos de jóvenes de la policía de inmigración. Llevas el coche, vámonos. Nos vamos a ir en cochecito luego, ¿eh? Dinerito. Vale, cierra, hay que ser educado ante todo. Ah, que aquí está Fanny, coño. Aquí nadie, ¿no? Hello. What can I do for you? I was, yes. ¿Has hablado con el huésped de la 003? Yes. I remember him well, in fact. He was handsome. A big man with short hair. Large hands. Strong hands. Corpulento pero corto, manos grandes. You don't have his number, do you? No. ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale, está tachando. Espérate, ha tachado los que no tienen el pelo corto. Ah, vale, calvos, solo quedan los calvos. Pelo largo, no. Pelo corto. Buenas tardes. ¿Estás aquí el pasado domingo? No tengo tu ensalada. ¿Qué sabes sobre Flores? No. ¿Viste huéspedes? Oh, yeah. I tried avoiding him. He frightened me. He was the same age as me. And I don't consider myself old. You don't think I'm old, do you? Tú, no, pero debería. Espérate. No has acabado preguntar. The key is salad. Lots and lots of salad. Pero debería sabotear esto, porque yo no creo que capturen a John. John es este de aquí. Debería sabotearlo, ¿no? Debería sabotear esto realmente. Es que yo no creo que capturen a John. O debería capturarlo. Well, guess I'll keep waiting for my salad. Go Flores. No sé qué hacer, realmente. Aquí hay una caja fuerte o algo, ¿no? Eso no sé muy bien para qué es. 35362. ¿Será que puedo llamar? A ver. Robert? Yes. Mira, quiero dinero. Hang up, kid. Before you regret it. ¿Y si le vuelvo a llamar? Pues no sé para qué vale tener el número de ese señor. Coming. Espérate, este chaval que estamos utilizando ahora no es el que escapó. No, no, este es nuevo. ¿Estuviste aquí el domingo pasado? I was, yeah. Why?
Let me think. Yeah, there was a guy. Hostia, los ojos rojos, que estabas ahí pasándolo bien, ¿no? Had a squarish face, real macho. Know what I mean? There. Does that help? Later. Later. Lo que no sé por qué tengo que ayudar a atraparle, tío. Puedo sabotearlo, supongo. I think it's your husband. We should never have done this. Está ahí, dale que te pego, ¿no? ¿Qué? ¿Está gimiendo? No. I know everyone around here, but I don't know you. I'm here every day. This palace is my home. Big guy had a beard too, but I didn't talk to him. Does that help you? We almost got that bastard on the stage as what? In front of that stupid wall. And this idea that the BBs were behind it all. Nonsense. ¿Sabes lo que te digo? Voy a sabotearlo. Voy a sabotearlo. No voy a dejar que capturen a John. Put you up to this? Consider yourself lucky. No. You sure Sheila didn't put you up to this? Que no pesado, no sé quién coño es. Ven por culo, joder. Coming. Oh, thank God. I thought you were road control for a sec. No, I wasn't. Why? Are you like an informant? The cops. They're the enemy. ¿Dónde está el que está atado? Aquí, aquí. ¿Sabes? Hay un tío atado ahí dentro. Vale, voy a llevarle este saboteado, ¿eh? Anda, ¿qué haces aquí tú? Hey, I know what you're doing. ¿Perdona? Are you sure you want to do this? You're a brigade? Then you've crossed out his portrait. Good. Lo he tachado. Vale. Has escogido mentir a Fanny. Claro que voy a mentirle, no, no quiero. Bueno, igual es un terrorista de verdad. Igual es un terrorista de verdad, ¿eh? ¿Dónde era? ¿Era aquí? Get in here, quick. This is great work, Peach Fuzz. We have some other leads. We'll see if this matches with them. ¿Qué le va a ser al culpable? What do you mean what will happen? Prison. This person plays an important role in a terrorist organization. We don't take that lightly. You there, ex-mom? Hold on. I gotta take this. Ex-mom, I just sold the game I made. Ex-mom. That's wonderful, baby. You're still being careful out there, right? Don't start, please. Sorry. So, how ¿quién llega por ahí? Search going. My search. Oh, really? Míralo. Yeah, I'm finding out a lot about my bio parents. They were really impressive people. Smart, kind. I think of a lot like them. Oh, well, I'm glad to hear it. You are smart and kind. Look, I gotta go. I'll call you soon, okay? Take care of yourself, honey. Tío, pero necesito descansar y recuperar vida, ¿eh? Bye. What was all that racket? Un camión aparcado y luego se ha ido. No lo sé, no he visto nada. How people ever get any R&R in places like this is beyond me. Well, thanks for your help, but I gotta clean up here. Say, have I seen you someplace before? ¿A mí de qué? Anyway, take this. Mira, Stan y Mitch. It's not a lot, but you deserve it. For your help. Gracias. 30 pavazos, ¿eh? Take care of yourself, okay?
The roads can be mean. Pero no puedo. A ver, puedo irme en coche yo. Y me encontraré en la carretera a alguien. Autostop no puedo porque no tengo vida, tío. Taxi, autobús. Voy a llamar a un autobús, eh. Me voy en coche. Me voy a ir en coche mejor. Robamos coche, todo por culo. Supongo que esto no me consumirá tanta energía. Igual me consume uno, ¿no? ¿Han llamado al timbre? Goldfinger. Anda, mira, Alex. Nada, pero tengo que dejarlo aquí, chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Hemos salvado a John, yo creo. Así que espero que me lo agradezca. Nos vemos, chao.